Legisladores de Alianza País ven necesario que el fiscal general del Estado sea convocado a la Asamblea para que responda sobre las últimas denuncias que se han presentado y sobre la supuesta falta de agilidad de la entidad para solicitar información en torno al caso de Odebrecht. En la bancada de Alianza País ven como necesario y urgente convocar a la Asamblea al fiscal general para que responda sobre las últimas denuncias que se han vertido en torno a la falta de celeridad de la Fiscalía en el caso Odebrecht. Esto luego de que desde Brasil se dice que Ecuador no ha solicitado información al Ministerio Público de ese país sobre este caso. Claro que sí, hay que llamar al fiscal que venga a la Comisión de Fiscalización, que nos explique este tema porque teníamos entendido que ha sido solicitada la información. Preocupa en la bancada que desde la Fiscalía no se aceleren los pasos para poder avanzar con la investigación en un caso tan grave como el de Odebrecht. Aquí no vamos a taparle a nadie. Si algunos corruptos se han metido en nuestro gobierno, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que estos tengan que estar donde deben estar, en la cárcel. Soledad Buendía además pide a los actores políticos que entreguen la documentación que dicen tener de supuestos actos de corrupción. Asegura que el partido de gobierno está dispuesto a procesarlas. Exigimos a todos aquellos que tengan alguna denuncia de corrupción que remitan las pruebas correspondientes. El bloque legislativo las procesará y investigaremos hasta la última consecuencia. Aunque de paso hacen un llamado a que depongan actitudes de confrontación y que los actores políticos dejen de lado la campaña sucia, que si las denuncias tienen sustento, no tienen problema en que se actúe. Todo lo que signifique pruebas va a ayudar acá a esclarecer este proceso. La Asamblea retornará de su vacancia la próxima semana y luego de elecciones acá esperan que con más calma se puedan procesar estos pedidos y que el fiscal acuda nuevamente para aclarar estas denuncias. Informo Javier Gallo.